Sein gozo ta gederden, anaio kegel kartu, eta denok batera, jainko gak goratu. Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Gure bidea egia eta bizia den Jesus jauna, izan bedi zuekin. Ongi etorri guztioi, lan handiak egin ondoren eta pandemia garaia dela eta oso egoera berezian bada ere, gotzaindegi berriarentzat jaunaren bedenkapena eskatzera bildu gera, eguerdi honetan. Nos reunimos para dar gracias a Dios por este nuevo momento que nuestra diócesis inicia en esta nueva sede del Obispado. Somos conscientes de la triple llamada de Jesús: id y anunciar. Haced esto en memoria mía. Lo que hicisteis a uno de estos pequeños, a mí me lo hicisteis. Desde aquí, acompañados con otras sedes que también son curia diocesana, como Cáritas y Misiones, coordinamos la tarea pastoral de la diócesis al mismo tiempo que desarrollamos un servicio administrativo y judicial. Hoy pedimos a Dios que bendiga con su amor este lugar de trabajo para que sea un lugar de encuentro, un lugar de escucha y lugar de colaboración. Baina, zeren aurretik, az dezagun ospakizuna jainkoaren hitza entzunez. Zer egite zen. San Paulo erromatarri. Zerio, hauxe ekarri behar dezu. Askotan hartu dudala zuekana joateko erabakia. Zuen artean beste herrietan bezala fruitu jasotzeko gogoz. Baina orain arte ezin izan dut. Zorretan nago, izan ere, Grezia herriarekin naiz Grezia ez direnekin, ikasiekin naiz ez ikasiekin. Horregaitik, nire dagokinez, irritaz nago zuen ere erromatarroi berri ona hotz egiteko. Ez dut berri ona zabaltzeko lotxarik. Jainkoaren indarra baita jende dut guztiak salbatzeko juduak lehenengo, baina baita judu ez direnak ere. Izan bidez bakarrik onartzen gaituela agertzen digo. Hau dio liburu santuak. Zintzoa fedeari esker biziko da. Jaunak esan. Eskerra zuri, jauna. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra, en toda la tierra. Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado, que es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para darle poder. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra, en toda la tierra. Hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y divinidad, le diste el mando sobre las de tus manos, todos los sometiste bajo tus pies, Señor.
Qué admirable es tu nombre en toda la tierra, en toda la tierra. Aleluya, 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 aleluya. Jauna zurekin, eta zure espirituarekin. Jesukristoren evangelioa, San Lukasen liburutik. En aquel tiempo Jesús pasaba por ciudades y aldeas enseñando y se comunicaba hacia Jerusalén. Uno le preguntó: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Él les dijo: esforzaos por entrar por la puerta estrecha, pues os digo que muchos intentarán entrar y no podrán. Cuando el amo de la casa se levante y cierre la puerta, os quedaréis fuera y llamaréis a la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Pero él os dirá: no sé quiénes sois. Entonces comenzaréis a decir: hemos comido y bebido contigo. Alguien ha movido la cinta. Esto es. Vale. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: así está escrito, el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto. Mirad, yo voy a enviar sobre vosotros la promesa de mi Padre. Vosotros, por vuestra parte, quedaos en la ciudad hasta que os revistáis de la fuerza que viene de lo alto. Y lo sacó hasta cerca de Betania y, levantando sus manos, los bendijo. Y mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado hacia el cielo. Ellos se postraron ante él y se volvieron a Jerusalén con gran alegría y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios. Jaunak esana, eskerrez. Bueno, una breve palabra, porque ya antes hemos tenido una charlita un poco más larga y creo que en este momento quiero dar las gracias a Construcciones Moyúa, a Arquilán y a todos, ¿no?, los que habéis en este proyecto habéis trabajado, porque ciertamente tenemos una satisfacción de haber dado a luz un proyecto que seguro, ¿no?, que tendrá muchas cosas que tendremos que rematarlas, etcétera, pero que nuestra satisfacción es grande. Creo de verdad que hemos acertado, y además con vuestra ayuda, porque las cosas se hacen así, cada uno entiende un poco en esta vida de lo suyo, y para poder tener una visión de conjunto tenemos que buscar personas en las que pongamos nuestra confianza, porque es así, porque es imposible que uno pretenda entender de todo, y entre todos hacemos uno. Y esto es así, Dios ha repartido los dones, y los dones todos los ponemos al servicio pues de algo que llamamos, ¿no?, el reino de Dios. El reino de Dios se extiende, y una parte importante de esta extensión del reino de Dios es que entre nosotros hay cualidades distintas, talentos diferentes, y aquí no sobra nadie, fijaros, aquí no sobra nadie, y entre todos hacemos uno. Y ese misterio de la unidad se da en la medida de que haya una sintonía, de que nos demos cuenta, todos los dones vienen del mismo lugar y van al mismo lugar. Todos los dones de los que estamos aquí vienen de la misma mano, de la mano del Padre, y van al mismo lugar. Todos nos van a preguntar el Señor lo mismo en la última hora: ¿qué has hecho con los dones que te di? ¿Qué has hecho con los talentos que te di? A todos nos van a preguntar lo mismo. Seas cura, religiosa, seglar, casado, soltero, nos van a preguntar lo mismo. Si os fijáis en el Evangelio, algo que a mí me llama la atención es que en ninguna parte del Evangelio dice: ahora esto lo digo
para los casados. Esto otro discurso para los niños, ¿no? Discurso para los apóstoles, ¿no? Jesús habló su mismo mensaje a todos, ¿no? Y por cierto, en este momento, en este evangelio que hemos leído, que es cuando Jesús asciende a los cielos, Él habla que os voy a dar una promesa. ¿Y esa promesa cuál es? Que no estáis solos, que yo me quedo con vosotros y que os doy el don del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo continúa en nosotros la presencia de Jesucristo de una manera vital y nos dejamos mover por Él, ¿no? Yo os voy a dar un consejo a todos, incluidos también, a todos los que habéis colaborado en esta obra, de Arquilán, de Moyúa. Bueno, aquí nadie está fuera de este consejo que os voy a dar. Que cuando comience nuestro día, cuando entremos cada uno en su lugar en el que Dios le ha plantado, ¿no? Sean los que están en el seminario, sean los que están pues en otros lugares diferentes, vosotros en donde estéis, que digáis, ven Espíritu Santo, Santos Espíritu Santo. Argitu nere adimena, argitu baita ere bereisteko hartu behar dudan bidea zein den, indartu nere borondatea, Santos Espíritu Santo. Pedir la gracia de que, ya que Jesús nos dijo, yo os voy a dar mi Espíritu Santo para que prolonguéis, ¿no?, mi acción, yo me atrevo a deciros esto, que todos, cuando entremos a nuestro lugar, ¿no?, a nuestro lugar de trabajo, a nuestro lugar de servicio, digáis, Santos Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. Eso dicho con fe, estoy convencido que llevará a la gran confluencia entre todo lo que hacemos. A veces las cosas no confluyen porque no han tenido un mismo principio formal. Y ese principio formal es el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo ha sido invocado y hemos pedido el don de la docilidad, os digo yo que las cosas confluyen. Porque Él tiene esa gran sinfonía entre todos nosotros. Ven Espíritu Santo. Bueno, pues ese es el gran deseo, el hecho de que estemos entre cuatro evangelistas, entre los cuatro evangelistas, y bajo la cruz de Cristo, pues es toda una palabra de Dios que nos dice, id, marchad, anunciad, id en mi nombre, sed mis testigos. Badakigu, jainkoa bera dela, salbamenaren eragile eta protagonista. Horregatik beraren gana aurkitu behar dugu, geure evangelizatze lanetan beharrezkoa ditugun atzedena eta baretasuna. Uste osoz, aurkez dezaizkiogun aitari gure eskariak. Para que nuestro obispo guíe a esta iglesia de San Sebastián con amor y entrega, guardando fidelidad al Señor, que es la sabia de la vida verdadera. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Gure elizbarrutian, evangelizatze lanean, diharduten guztien alde. Para quienes trabajan en los diversos campos pastorales de nuestra diócesis, se sientan revitalizados por la vida que Cristo nos comunica. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Cristo, familia en alma, para que, aun en medio de las presentes dificultades, las familias cristianas se esmeren en la tarea de ser los primeros evangelizadores de sus hijos. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Sufrimenaren, saminaren, eta pobreziaren arloan, presente egitera deituak direnen alde. Para quienes sienten la vocación de hacerse presentes en el ámbito del sufrimiento, la pobreza, la exclusión, sean reflejo de la misericordia de Dios. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Bedenka penau, ospatzen ari garen alde. Para que quienes celebramos esta bendición,
encontremos en esta casa un lugar para encontrarnos con Cristo y anunciarlo con alegría. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Salbatzaileak aginduta erakutziari jarraituz, beldur gabe kanta dezagun. Gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere, emaiguzu gau, egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordune barkatzen diegu, ez gero ez gaitzazu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu Oh Dios, que nos concedes hoy inaugurar bajo tu protección este nuevo obispado de nuestra diócesis de San Sebastián, concédenos por tu favor que quienes trabajemos aquí busquemos siempre la verdad y te reconozcamos como nuestra única fuente, y que quienes acuden a esta casa por nuestra delicadeza y servicio encuentren tu ternura y tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Le vamos a pedir a Juanan, a Juanan, que está aquí también entre nosotros en un lugar tan querido y amado por él también, pues que nos diga una palabra, Si nos dices una palabra, pues bueno, pues en la que también nos compartas, ¿no? Algunas de tus intuiciones en esta obra, pues te lo agradecemos, Adelante. Pues uno de ustedes, esto no estaba previsto. Esto es. He aquí alguien que escucha la homilía, muy bien. Hace poco estuve en la presentación sacerdotal de un sacerdote, este nuevo, hace 2 o 3 meses, hijo de unos amigos míos, y en el momento de dar las gracias, de los agradecimientos del nuevo sacerdote, empezó justo por donde yo creía que me iba a empezar, porque yo creía que iba a empezar agradeciendo a sus padres que estaban allí presentes y llorosos. Y empezó por donde yo creía que iba a empezar. Empezó por dar gracias a Dios. Esto me conmovió profundamente. Y yo quiero empezar por ahí. Quiero empezar dando gracias a Dios por haberme dado la confianza de la gloria, empezando por el Señor, y el resto de los componentes de la misma. Todos los que estáis aquí, todos. Mario, los autónomos, todos los que estéis aquí, por haberos conocido, por haber depositado la confianza en nosotros. Gracias también a Construcciones Moyúa por haber ayudado en esto. Gracias a esto, la inseparable de Sosi, la aparatadora que ha sido magnífica. Gracias a todos los de Moyúa. Desde Iván, con el que ya he llegado a un pacto para restaurar una parcela de finas en el cielo, para los dos, hasta todos los demás, Fernando, Gorka, Aitor y Agoa. Gracias a todos del estudio. María, inseparable María, yo, Juan. Aquí, bueno, si no te cita, también gracias, Timo. Y a todos se me olvida el nombre, gracias a todos. Y gracias
hacía su pared, por haber quedado varios amigos en este camino. Íñigo, y ahora quedado uno. Y al final que pienso prescindir de la vida es un arma. Cuentan las crónicas que en la Alhambra nazarí cada jardín tenía un nombre, cada fuente tenía un nombre, cada piedra tenía un nombre, cada flor tenía un nombre, porque había un profundo enamoramiento entre las personas y el lugar en el que vivían. Aquí cada rincón tiene un nombre y una historia. Todo nació desde la contemplación de una realidad mala, y es que los residentes de las plantas primeras, los sacerdotes antiguos, vivían en unas condiciones de ocio y de expansión absolutamente mínimas en el patio del colegio, sorteando sus pequeños paseos entre los coches, y la primera reflexión nuestra fue la de pensar en ellos. Seguramente aquí no hay ninguno. Y entonces decidimos generar un espacio exterior ad hoc, agradable, a la Alhambra nazarí, lo que diría un pequeño trozo de paraíso terrenal en el exterior, que sirva de ocio, que sirva de ocio a los sacerdotes. Son muchas las anécdotas, pero aquí hay otra. El patio de los evangelistas. El patio de los evangelistas. Yo tenía ganas de pintar un crucificado. Llevo percibiendo la historia de pintar un crucificado desde hace muchísimos años. Yo soy crucificado por final, es lo que me apasiona. Y le propuse a Unai pintar un crucificado para la capilla. Y me dijo Unai, no. Y yo, bueno, pues no. Porque la capilla la va a decorar un artista italiano. Y muy bien, estupendo, pues ya está. Y le dije, oye, ¿qué pasa si hago unos evangelistas para el patio? Pues eso puede ser. Esto que veis aquí, estos cuatro cuadros, son muy importantes para mí. Seguramente que para la persona para la que más importantes son para mí. Pero llevan dentro una experiencia íntima muy intensa de buscar cuál podría ser el motivo que reflejara las cuatro esencias de Cristo. Y al final recurrí, como casi no podría ser de otra manera, a tetramorfos: el ángel, el león, el becerro, el toro y el águila. Las cuatro esencias de Cristo. Esto parece un resumen, pero es un resumen de un largo camino, porque pretendía ser otras cosas. Nik uste dut badagola momentu honetarako oso aproposa den kantua. Eta nik galdetu ezkeon, seguro dut gehienak asmatuko zuela, zutik jarriko gehiata. Eskerrik asko jauna, bihotz bihotzetik. Eskerrik asko jauna, orain eta beti. Jauna zuekin, bedenka zaitzatela jainko alguztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Amen. Gora jainkoa, eta eskerra jaunari. Zoazte jaunaren pakean. Eskerra jaunari.